Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo ya cómo juntar los textos que hicimos en el primer vídeo con los rótulos que hicimos en el anterior. Bien, veréis que es muy sencillo. Si habéis guardado los dos proyectos, tanto el de rótulos como el de títulos, el de textos, por otro lado, veréis que ahora a la hora de juntarlos es muy muy sencillo. Y a este le tenemos que hacer una pequeña máscara, pero veréis que es muy sencillo de editar y de hacer. Y luego, esto lo podéis aplicar a vuestros vídeos o que os pueda servir de práctica para hacer cualquier animación con los textos, ¿vale? Pues como siempre, vamos a la edición y vemos cómo se hace. Vale, pues como veis, aquí tenemos nuestro rótulo ya animado y terminado. Esto, pues como veis, yo he cambiado aquí unas cuantas cositas, pero bueno, es más que nada porque me gustaba más así de darle este tamaño. Y bueno, los colores también los he cambiado, pero bueno, el caso es el mismo. Sale el cuadrado rojo, luego sale lo demás, como veis, hace ahí el rebote y ahora se oculta todo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora con los textos cuando ya los tenemos aquí como proyecto? Vale, lo tenemos aquí, es muy sencillo, simplemente lo tenemos que arrastrar el proyecto. Esto, dejarme que lo tengo que poner ahí. Ahora sí, el icono, este icono de aquí del proyecto, lo tenemos que arrastrar a aquí. Como veis, yo ya lo tengo aquí porque ya he probado antes. Entonces esto lo llevamos aquí a la línea de tiempo. Y ahora la letra va a salir por aquí, en la parte de arriba, que no os preocupe esto. Bien, vamos a hacer esto más grande para poder trabajar mejor y ser más precisos. Bien, ahora tenemos que buscar el punto en el que el rectángulo comienza a aparecer. Pues más o menos yo lo voy a poner aquí y voy a poner un marcador. Perfecto. Ahora el texto, este, lo voy a desplazar donde está el marcador. Vale. Bien, en el caso de que vosotros ahora queráis editar este texto porque veis que el movimiento de las letras a lo mejor no os convence o cualquier cosa, con el texto seleccionado, clic con el botón derecho y abrir en el subeditor. Vale, ahora aquí nos venimos a título y en movimiento ya podemos mover las letras como nosotros queremos. Vale, ya tenemos aquí todos los fotogramas, todo como lo habíamos dejado en el primer vídeo, ¿os acordáis? Bien, una vez que ya esté todo modificado, todo hecho, le damos a aceptar y ya lo tenemos. Vale, ahora aquí tenemos los rótulos, que son los rectángulos estos, que hacemos un doble clic y se nos abre aquí en una pestaña aparte para que podamos editarlo en caso de que queramos modificar también este movimiento por independiente en los colores. ¿Que lo queremos modificar todo en conjunto? Pues simplemente sería modificarlo por aquí, que es lo que vamos a hacer ahora, en un momentito. Bien, vamos con los textos. El texto lo tenemos aquí, perfecto. Bien, seleccionamos el cuadro de ventana con ventana o ventana de escala, como lo queráis llamar, el PIP, y vamos a llevar esto hacia aquí. Lo vamos a mover y lo vamos a poner ahí. Vale, perfecto. Bien, vamos a asegurarnos. Pues no, tenemos que ponerlo más abajo. Aquí. Ahí. A ver ahora. Vale. Ahora sí. Perfecto. Entonces, lo que os decía, como veis, yo tengo aquí la letra D, que no tendría por qué aparecer aquí en este momento, sino que aquí tendría que estar oculta. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el texto, venimos a máscara y aquí creamos una máscara. Luego le vamos a ir crear forma, vamos a ir a crear la forma, pero yo en este caso voy a darle el 100%. Me vengo aquí
ahí hago la ventana más grande y la máscara voy a empezar a hacerla por aquí, justo donde empieza el rectángulo. Aquí, ahí, ahora bajo esto al 10%, me vengo más o menos por aquí, por aquí, vuelvo a ponerlo al 100 y cierro la máscara. Ahí, perfecto. Me vengo aquí a función y en la parte de función me voy a opacidad. Perfecto. Por este trocito de aquí, que no os importe, no va a pasar nada porque como el movimiento va a ser muy rápido, no vais a notar que esto está aquí. Bien. Editor. Dejamos que haga el render. Ajustamos esto aquí a la ventana. Vale, ya lo tenemos. Quitamos esta casilla. Bien. Y esperamos a que nos haga el render. Vale, una vez que ha terminado el render, vamos a mirar a ver cómo ha quedado todo. Vale. Entonces, ahora, aquí, más o menos, ahí, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contraer todo de nuevo hasta llegar aquí. Vale. Bien, nos vamos a poner ahí. Con el texto seleccionado una vez más. Aquí en editor, propiedades. Vamos a irnos aquí un fotograma antes de que llegue a la letra. Y marcamos en la parte derecha que el recorte sea 0. Venimos aquí. Y comenzamos ya con el recorte. Para ir mejor, vamos a ponernos esto aquí. Y así somos más precisos. Ahí. Vamos a dejarlo aquí. Si queréis, una vez más, nos ponemos aquí al 100%. Y así estaremos viendo más al detalle qué es lo que queremos hacer. Seguimos avanzando. Vamos recortando por aquí. Ahí. Un fotograma más. Y así sería hasta llegar al final del texto. Vale. Vamos a ponernos aquí ahora. Seguimos. Seguimos recortando. Y así. Es entretenido, pero así es como vamos recortando el texto a medida que el rótulo va desapareciendo. También podemos hacerlo con una máscara. Pero bueno, yo creo que así es más sencillo y no os complicáis tanto la vida a la hora de editar. Y, epa, aquí. Así. Y el último. Aquí. Perfecto, ya está. Ajustamos a la ventana, volvemos al principio, quitamos la ventanita de recorte y nuevamente esperamos a que haga el render. Bien, ya tenemos el render hecho, pues le damos otra vez a reproducir y así podremos mirar a ver si ha quedado bien o corregimos algún fallo. Vale, yo aquí veo que mis letras salen un poquito antes de lo que yo quisiera. Pues vamos a ir hacia atrás, hacia aquí. Lo seleccionamos todo y lo vamos a desplazar un poquito hacia la derecha. He puesto esto un poquito más grande y así puedo trabajar mejor con los fotogramas. Lo voy a dejar aquí. Perfecto. Lo que pasa es que ahora, al modificar la longitud, o sea, al mover el texto, seguramente lo que es el recorte, ¿veis? Queda mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos otra vez el título, activamos la casilla de recorte, editor, y en las propiedades habría que ir modificando esto conforme se va recortando. Vamos a ver, aquí ya tendría que estar todo esto recortado. Ahí.
y así modificar. Recordad que cuando estéis editando algo con los fotogramas, si después movéis o desplazáis el título o los rótulos o cualquier cosa que tengáis a la línea de tiempo, los recortes también se van a ver afectados. Bien, pues lo voy a dejar aquí, un fotograma más. ¿Veis? Porque ahora esto vuelve a la posición original que yo le había puesto antes. Pero bueno, con paciencia voy recortando otra vez y no pasa nada. Vamos a ver, luego de todas formas, como tenemos que volver a mirarlo, a ver si está todo bien, pues siempre estamos a tiempo de modificar lo que sea. Vamos a ver, un poquito más por aquí. Y yo creo que con uno más. Ahí, perfecto. A ver ahora qué ha sucedido aquí. Pues tengo que modificar esto así. Vale, yo creo que ya está. Vale, pues nada, vamos a dejar que haga el render otra vez. Vale, pues vamos a hacer ya la última comprobación y lo miramos todo. Pero vamos a quitar esto porque si no, no lo voy a ver bien, lo del recorte. Aquí empieza antes de lo normal, por lo que, ¿veis? Es lo que sucede al haber recortado antes de, o sea, al haber movido el texto. Vale, no pasa nada. Vamos aquí. Lo ponemos ahí. Y seguimos comprobando a ver qué tal. Esto tendría que estar aquí. Y yo creo que con esto ya vale. Ahora sí. Vale, perfecto. Con esto ya vale. Bueno, aquí tendría que haber recortado un poquito más. Ahí. Vamos a aumentarlo. Lo llevamos aquí. Ahí. Y vamos a recortar aquí. Vale. Vale, yo lo voy a dejar ya así, como bueno, aunque aquí también tendría que haber recortado un poquito más, pero bueno, lo voy a dejar así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Muy sencillo, lo seleccionamos todo, clic con el botón derecho, grupo, guardar grupo como proyecto, y aquí podemos ponerle rótulos con texto. Y le damos a aceptar. Vale, una vez que lo ha hecho, como veis, aquí tenemos un archivo de vídeo, que no es otra cosa que un simple archivo. Aquí ahora podríamos seguir editando y seguir, pues por ejemplo, podemos poner aquí ahora debajo un vídeo. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro por aquí alguno. Vale, pues vamos a poner, por ejemplo, este vídeo que yo tengo por aquí. Ahí, este, por ejemplo. Lo ponemos aquí debajo. Ahí. Y como veis, el texto sale ahí. Luego, esto, ¿qué podéis hacer con esto? Muy sencillo. Con el seleccionado, nos venimos aquí a propiedades, en editor, propiedades, y aquí le podéis bajar el tamaño, porque estáis bajándole el tamaño a todo el grupo. Dijéramos que esto es un contenedor donde dentro está todo lo que vosotros queréis, ¿vale? Ahora, si queréis volver a editar por separado todo esto, doble clic. Aquí tenemos rótulos con textos, el rótulo, o sea, esto de aquí, el proyecto que vais a querer seguir editando, los rótulos con el texto, y por aquí tengo los textos, que si le hago un doble clic, me sale aquí en textos, ¿vale? O sea, se van abriendo aquí pestañas nuevas para que yo pueda editar aquello que yo quiero. ¿Vale? Aquí ya tengo el contenedor donde están los rótulos con los textos. Y por aquí, si no me equivoco, en los rectángulos también, esto es un grupo, que si le doy, aquí lo tengo. ¿Veis?
Ahí está. Ahora ya tengo todo el proyecto para poder editarlo independiente. Los rótulos por aquí. Los textos por aquí. Que esto sería seleccionar el título. Y el movimiento. Le vamos cambiando el movimiento que nosotros queremos. Todo el conjunto, rótulos con texto y máscaras. Y aquí el proyecto que queremos editar nosotros. ¿Vale? Aquí está. Ahí lo tenemos. Esto, ahora, que lo queremos desplazar, que lo queremos mover, que lo queremos hacer, lo que sea. Pues es muy sencillo. Como os he dicho, lo seleccionamos. Le bajamos el tamaño. Seleccionamos esta casilla. Nos lo llevamos a cualquier esquina. Y estamos moviendo todo el grupo al conjunto. Ahí. Y lo que hay aquí dentro no se ve afectado porque estamos moviendo este grupo. No estamos moviendo los rótulos por separado, ni los textos por separado, ni esto. ¿Vale? Que ya estamos moviendo dentro todo lo que hay en el grupo. Entonces, esto saldría pues como antes. Pues bien, compañeros, como siempre, espero de verdad que este vídeo os haya gustado. En el siguiente os diré ya cómo poder saber cuál es la fuente de cada una de las películas para que podáis usarla vosotros en vuestros vídeos en caso de que os apetezca. Y luego, en el siguiente ya miraré de hacer otras cositas más con los textos para que veáis qué es lo que se puede hacer y que son cosas muy curiosas. Pues, compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.